Vale, ¿esto qué hace? Nadie te enterrará. ¡No! ¡No! ¡Es un fuego! ¡Quiero ver el esfuerzo! Vale. Muéstrame qué hay por ahí. A tomar por culo. Luego. Que botón para soltar. Porque ya no hay más, ¿no? Vale, perfecto. Putada, tío, que de aquí me falte esto y esto. Vamos a ver. Más rápido corriendo, tío. ¿Qué pasa? ¿Finir? No, a no ser que te envíe Halfdan. Shh.
Seas quien seas, quisiera saber por qué no hay rey en el trono de Anglia. Porque el hombre en cuestión no se ha casado todavía. En cuanto lo haga, Anglia Oriental tendrá rey. Aunque poco más. ¿Qué hombre? ¿Sabes, desconocida? Me has despertado en medio de un sueño precioso. Surcaba Helheim en un barco de fuego. Soñar con la muerte suele presagiar que se acerca. ¡Oh! Pues un buen peso que me quitaría de encima. A ver, ¿qué asuntos te traes con un rey de agua dulce? Unos daneses locales atacaron a mi clan. Quiero saber por qué y asegurarme de que no vuelva a pasar. Serán del clan de Rue. Mataron al último hombre que puse aquí, a Telstan. Y creo que harán lo mismo con el próximo monarca. ¿Un danés incapaz de poner firmes a otros daneses? ¡Qué birria de lugarteniente! Si pudiera, hace tiempo que los habría echado de esta tierra. El clan de Rued es una plaga para daneses y sajones. Eres el soldado más lamentable que he conocido en este país. Patea el culo de tu rey y defiéndete. Necesita algo más que una patada. No tiene lo que hace falta para ganar esta lucha. Ni valor, ni ejército, ni carisma. Si quiere llegar a la siguiente estación, necesitará el respaldo de la familia de su prometida. Y no lo tiene. Detestan al pobre gusano. ¿Quién es este rey gusano? Oswald de Elmenham. Fue consejero del rey Edmund antes de las invasiones. Y guste o no, es el último noble sajón con algo de influencia. ¿Por qué no poner un rey danés? El Jarl Halfdan lo dejó claro. Quiere un rey sajón casado con una danesa para representar mejor la unidad. Pero Oswald no es de esos hombres a los que seguirías a la guerra sonriendo. Es blando, y los colonos daneses desconfían de él. ¿Dónde está? Lo evaluaré yo misma y veré si hay algo que hacer. Acaba de irse. En estos momentos se dirige a Elmenham con la intención de volver a suplicar paz. Si sales por el norte y sigues el camino, puede que lo alcances. Ok. No toques el trono. Al igual que las flechas, fue bendecido por un sacerdote. Estas flechas son magníficas. Real, ¿cómo osas tocar las flechas sagradas? ¡Has profanado el trono de un mártir! ¡Alto, extranjera! ¡Muéstrame las flechas! Solo son unas flechas normales y corrientes. ¿Por qué te importan tanto estas flechas? Cuando el padre James bendijo al difunto rey Edmund, también bendijo el trono y lo que hay en él. ¿La bendición no resultó? Eso depende de lo que pienses del rey Edmund. Me pregunto. He estudiado esas flechas, pero nunca me he atrevido a tocarlas. Ya que las has arrancado de su sitio, ¿me las venderías? Te las podría vender, pero quizá las flechas del rey Edmund se hayan mezclado con las mías. Tengo buen ojo para las reliquias. Puedo distinguir lo nuevo de lo antiguo. El rey no recuperará su historia. Véndemelas todas. Estas saetas son las mismas que ensartaron al buen San Edmund. Debo estudiar estas reliquias sagradas. Oh. Gracias. Ok. Anda, pero si es Eivor del clan del Cuervo. ¿De qué me conoces? La gente habla. Corren por ahí rumores de que Eivor la danesa es cobarde, gallina y alimaña. Quizá tengas talento para blandir un hacha, pero con las rimas no te darás maña. Igual te sorprendo. Enfrentémonos. Primero tienes que apostar. Aquí tienes el dinero. Empecemos. Aquellos con los que hablo dicen que Eivor es ignorante.
Creo que hablas con idiotas cuya opinión es irrelevante. Vaya, no está mal. Dicen que eres cobarde, que siempre evitas el combate. Están sumamente equivocados. Se me conoce por mi embate. Interesante. Interesante. Susurran en silencio que tu mente es bastante densa. No habrás entendido bien. Mi inteligencia es inmensa. Con ese has tenido suerte. ¡Qué sorpresa! Jamás habría dicho que Eivor del Clan del Cuervo tendría tanto talento. Mi dinero. No creas todo lo que dicen por ahí, a no ser que elogien mis rimas. Eso sí debes creerlo. Coge el dinero. De ahora en adelante de mi boca solo saldrán elogios. Siéntete de carisma. Vamos. ¡Saludos! Información es lo que tengo. ¿La necesitas? Está el tema de mis honorarios. No quiero. No. Quizá más tarde. Sé mis ojos, Sinin. Creo que está bien. Creo que ibas a ver. De lobos matando y quemando todo su paso. Aquí construí mi hogar. El clan de Rue también me atacó a mí. Oh, qué bonito tiene que ser tener hogar. El mío ardió hace años. ¿Quieres que te diga quién lo quemó? ¡Calma todo el mundo! Seamos daneses o sajones, todos queremos la paz. Con una tierra que arar y un hogar que mantener y sin temor a la violencia de Rue. Hasta que una nueva incursión desgarre la paz. Tonterías. Tienen aquí su hogar, igual que nosotros. Nuestro futuro es compartido, compartido. ¿Y con los daneses que nos atacan? ¿Qué vas a hacer con ellos? Cuando yo sea rey. Cuando sea vuestro rey, enmendaré las cosas. Serás rey cuando yo sea un troll volador. Soy Eivor del Clan del Cuervo. ¿Eres Oswald? En efecto. No has venido a matarme, ¿verdad? No tengo la costumbre de matar reyes, pero me gusta conocerlos. Soy Oswald, sí. Mientras resista con vida. ¿Qué ha pasado aquí, Oswald? El clan de un danés llamado Rued atacó esta mañana. Llevan tiempo saqueando las granjas y aldeas de Anglia Oriental y cada día que pasa se envalentonan más. ¿Saben que son tierras de Halfdan? Seguro. Pero no les importa. Mi hogar también fue víctima de su caos. Y estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder. Dicen que eres el gancho del que cuelgan todas las esperanzas. Como rey podrías unir a los sajones y a los daneses menos beligerantes. Un peso de poca monta, ¿verdad? ¿Quién sino un rey debería llevarlo? Viaja conmigo, Eivor. Discutiremos mi endeble futuro de camino a casa. ¿Qué menesteres te trajeron a Elmenham? Los preparativos de la boda. Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis. Es prima de Halfdan. Bien, un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes. ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo retrasa? Que no tengo permiso para casarme con ella. Sus hermanos no me aceptan. Lo cual hasta cierto punto entiendo. Un momento. Diría que aquí ocurre algo extraño. Espera, veo humo al frente. Eso es Petli. Mucho cuidado aquí. De los mismos que atacaron. Eso es Petli. Podría tratarse de los mismos que atacaron las murallas de Norwich. Quédate aquí. Voy a mirar. Vale.
al pasar, mis tripas se ponen tontorronas del gusto. No sabía que tenías inclinaciones poéticas. Sus problemas cotidianos. Hola. Esos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más. A Oswald le aliviará saberlo. El clan de Rued han matado a todos. Que Dios los acoja. Debo ir a casa y realizar otro intento vano de impresionar a la familia de mi prometida. Demuéstrales más agallas que ahora y puede que les gustes. Sí, perdón. Son los nervios. Tal vez, si cenases con nosotros, se quedarían más tranquilos. Piénsatelo, te abro mis puertas. Será un placer unirme. Dime cuándo y dónde. Estupendo. Ven a vernos a Elmenham cuando puedas. Esto es peor de lo que esperaba. Bueno, está anocheciendo ya. Una ciudad de apariencia próspera. A Oswald no le ha ido nada mal. Fíjate, una danesa sola. Esas son las peores. Sé compasivo, ¿eh? Lo ordena Cristo. Oswald, ¿dónde está esa cena que me prometiste? Eivor, has venido. Más tarde serviremos la cena, pero me temo que llegas pronto. Mi prometida y su familia no están listas. Esa prometida tuya, Oswald. ¿Quién es? ¿La amas o es pura política? Se llama Valdis. Y hoy en día nadie se casa por amor, Eivor. Se trata de un acuerdo por el bien de Anglia Oriental. Es de una familia danesa cuyo poder militar no conviene subestimar. Pero sus hermanos, sus motivaciones son egoístas. ¿Por qué no vas a dar una vuelta y regresas más tarde? La cena no te decepcionará.